Hola a todos, Bueno, antes de empezar este vídeo os quiero decir que lo grabé mucho antes, lo grabé para mediados de febrero o así, así que no os sorprendáis por lo que diga a continuación. Así que bueno, os dejo con el vídeo. como habréis visto en el título del vídeo, os traigo un vídeo de unas compritas de scrapbooking súper baratas. Así que si quieres ver qué es lo que me han comprado o lo que me han traído, quédate a ver el vídeo. Lo que os voy a enseñar en este vídeo son unas cositas que me ha traído mi tía de Bélgica, concretamente de L'Action, y es que L'Action es una tienda, una especie de supermercado que tiene una zona de comida, de limpieza, decoración de casa, pero hay una sección que es nuestra sección favorita y es que está llena de cosas de manualidades, hay de lettering, de costura y de scrap. Y bueno, ha venido unos días, me ha traído unas cositas y os las quiero enseñar. En este vídeo quiero enseñaros cuatro cositas que me han traído de L'Action y nada, quiero agradecerle a mi tía que me lo ha traído, muchas gracias. Y quiero aprovecharos para enseñaros por si algún día podéis ir a algún Action. Pues si os interesan estas cositas, porque la verdad es que creo que son muy guays y muy interesantes. Y sobre todo hay una cosa que ya se lo he comentado a Galia, pues si a ella le interesa para tener organizada su scrap room. Y es por lo que voy a empezar. ¡Tachán! Bueno, es este organizador de mesas, de escritorio. Me ha parecido precioso. Además, imita como si fuese un invernadero. Me parece que es súper chulo. Y bueno, lleva lo que es la estructura en madera. Y luego pues lleva los papeles ya precortados con die cuts y eso para poder decorar. No sé, me parece que es súper súper chulo. Ya lo tengo aquí montado, pero no le he enganchado todavía lo que son los papeles, como veis. Y lleva aquí pues como unos tacos de madera para que podáis colgar cositas, así que no sé, me parece chulísimo. O sea, es la cosa que más me ha gustado y por eso empiezo por esta. Mira, ¿veis? Lleva lo que son todas las piezas de madera para montar, lleva pintura, lleva foam para que podáis poner volumen a las jardineras y eso. Y luego, ¿veis? Las piezas del invernadero ya preparadas. Bueno, ¿veis? La base, lleva estos ladrillos, madera. Lleva un montón de pues, cositas para enganchar así con relieve, flores, mariposas. Mirad qué chulas estas jardineras. ¿Veis? Y ya está precortado. Simplemente tenemos que enganchar y luego decorar como más nos guste. Aquí imitando el corcho, no sé, me parece ideal. No sé, si tenéis la oportunidad de ir a la acción, yo creo que esto es chulísimo y seguramente. O traerán o van a traer o hay de otros estilos que no sean así como tan botánicos, seguro que hay. A lo mejor incluso seguro que hay más vintage, pero ya, bueno, mi tía ya sabe que a mí me encanta lo que es botánico y estos colores verdes y marrones, por eso supongo que si hay otro diferente ha escogido este por mí, ya lo sé. Bueno, lo siguiente que me ha traído es este móvil. Está hecho con maderitas. Que creo que pues sí, son para pintar. La verdad es que no lo he abierto aún. Mirad, vamos a abrirlo. También lo ha escogido, supongo que en color verde, porque sabe que es mi color favorito. Y la verdad es que es muy chulo. Madre mía, qué fuerte está. Bueno, aquí se ve que llevan como unas nubecitas, lleva unas montañitas y unos cactus muy chulos. Mira, a ver, las nubes, las montañas, esto sería para montar el móvil, que esto se encaja así. Voilà. Y unos pompones muy chulos. Y aquí dentro, aquí ya está precortado en fieltro. Para decorar estos cactus y nubecitas. ¡Qué chuli! Mirad, mirad, ya está precortado. ¡Hala! Mirad. ¿Lo veis? Se aprecia así. Pues es más chulo de lo que pensaba. Mirad, ¡ay, las nubes, qué chulas! Pues esto podría ser un buen DIY con troqueles que tengamos en casa.
para decorar, pues... ¡Ay, mirad qué chulo este! Ajá. Con troqueles que tengamos en casa para decorar un móvil, unas maderitas, puede ser muy, muy chulo. No hace falta... ¡Ay! Y lo de pescar, de este así, transparente. Bueno, lo siguiente que os quiero enseñar es este pack de papeles de foil en color rojo, pero lo interesante es que son de Disney. La verdad es que son muy, muy chulos. El foil está súper bien hecho. Y son de Minnie Mouse. No sé, me parecen muy guay. Si tenemos que hacer algún proyecto o envolver un regalo o hacer una tarjetita para alguien, me parece que es muy, muy chulo. No sé, está súper bien. Y el grosor no sé cuál es. Mira, 180 gramos. Pero es que se nota una cartulina bien, bien gruesa. No sé, muy, muy, muy chulo. Este pack es muy chulo, es, como veis, es para hacer este tipo de bolsitas. Ya está precortado, solo hay que montar. Pero es que son preciosas. O sea, mirad este color mostaza con estas florecitas tan monas. Este es lo mismo, pero en color verde. Mirad este, este también me encanta. Se repiten, sí, ya está, son estos cuatro, se van repitiendo, pero al final, mirad qué cosas más chulas. Son precortados para decorar las cajitas. Lo siguiente es esto de aquí, que es para hacer sobres. Como veis, quedarían así los sobres. Ya están doblados, ya simplemente hay que ponerle un poco de pegamento. Y luego también, igual que en el anterior, lleva estos troquelados, pero es que además son de colores súper chulos, así como acuarelados. Mirad qué bonito. Es, ya lleva esto de aquí para que simplemente la lengüeta se quede enganchada. Este. Mirad este qué chulo. Y ya se repite. Y al final, bueno, mirad qué chulos los precortados. Así como de acuarela. ¡Ay, qué chulo! Ojalá tuviésemos el Action aquí. Mirad este pajarito. Y esta maceta tan divertida. Ay, no sé, me parecen chulísimos. Parezco tonta diciendo, qué chulo, qué chulo. Y este es lo mismo, pero de otros colores. Ahora me he fijado. Este son como... ¿Veis? El pajarito aquí es como más lila, este también. Y aquí son más verdes y azules. Y luego también me ha traído unas carpetas de embossing muy chulas que tienen sus propios sellos. Primero, esta de aquí me parece súper chula. Espera, por arriba. Las voy a sacar. Mirad qué bonita esta. Mirad, bueno, no sé si se aprecia así, se aprecia. ¿Veis que son como flores? ¡Ay, me encanta! Me encanta este. Y luego además lleva estos pajaritos monísimos. No sé muy bien, a lo mejor... Sí. Aquí arriba vienen los números, entonces a lo mejor para saber si tenéis todos de esta colección, debe ser... tiene estos números aquí arriba, no sé muy bien cómo va. Pero bueno, esta es la que más me ha gustado. Luego esta también es muy chula, veis que tiene aquí unos sellitos, letras... Y esto es como... Y este fondito así como muy vintage, este es muy chulo también. Y el siguiente es muy guay también porque, bueno, lleva estos sellitos muy básicos, este de la camarita me hace mucha gracia. Y además este yo creo que puede ser ideal para cuando hacemos álbumes para otras personas y hay que indicar dónde poner la foto, pues este yo creo que va a ir ideal. Y además la frase, ¿no? Cada foto explica una historia, ¿no? No sé, me gusta mucho. Y la carpeta es súper básica, súper necesaria. No la puedo quitar. Bueno, es de puntitos, ¿veis? Es muy, muy, muy básica. Puede ser nieve, puede ser gotas de agua, simplemente un fondo diferente. No sé, me gusta mucho. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo de esta carpeta que os estoy enseñando ahora. Lleva puntitos, entonces el sellito este que os decía. Muy, muy, muy chulas. Estoy enamorada del Action, la verdad, no sé. No sé, comentarme si vosotros también desearíais tener el Action cerca, porque es que
Es que encima es muy barato, o sea, aparte de tener cosas chulas... A ver, es cierto que, por ejemplo, los sellos no son sellos de los... No son de los mejores... No, a ver... Bueno, no, digo nada. No sé, comentarme bueno, decirme en comentarios si os gustaría tener el Action cerca. A mí... Yo, si digo la verdad, no lo querría tener porque entonces estaría todo el día allí metida. No sé, pues eso. Y nada, pues esto es todo. Os lo quería enseñar así rapidito en la mesa, pues porque, bueno, como es otro haul de compras, pero bueno. Bueno, nada, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. La verdad es que, bueno, me gustaría saber si os interesaría tener un Action cerca de casa, pero bueno, empezar. Y bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado o parecido interesante. La verdad es que a mí me gustaría tener... Sí, ¿no? Me gustaría... La verdad es que estoy dudando entre si me gustaría o no me gustaría tener un Action cerca, porque si lo tuviese cerca seguramente me pasaría el día allí metida. Y no, y todo el sueldo se iría a la Action. Nada, esto es todo. Comentadme lo que queráis, si os gustaría o no os gustaría tener la Action cerca de casa. Y ya está, me despido aquí. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao! Bueno, hasta aquí las cosas. Espero que os hayan gustado. No sé si habéis visto que os he ido subiendo aquí como en la etiqueta nuevos vídeos, o sea, otros vídeos con compritas de la Action, por si queréis ver cosas diferentes, para que tengáis como una especie de referencia por dónde van los precios. En un catálogo de Action vi que tenían una máquina de troquelar por 30 euros, y la máquina era de las medianas, no era la grande ni la pequeña, o sea que bueno, ya tenéis como un rango de precios de lo que podéis encontrar, que está tiradísimo. Está tiradísimo. Y además, bueno, tienen muchas chicas y chicos colaboradores que hacen manualidades y los proyectos, y yo creo que no es solo el material que están vendiendo, sino que encima creo que están invirtiendo en gente para crear estas cosas, y les dan, pues supongo que un poco de publicidad y eso, y no sé. Me parece muy muy guay. Y nada, esto es todo. Comentadme lo que queráis. Si vais a ir algún día, vais a viajar a algún sitio y vais a intentar entrar en alguna Action, también comentármelo. Y qué cositas os iríais corriendo a buscar, o qué cositas os interesan más. Y nada, os dejo aquí mi canal de YouTube para que te puedas suscribir, y YouTube te avisa de cuando subo un nuevo vídeo. Y por aquí un vídeo que creo que te puede interesar. Y nada, me despido. Espero que tengáis un genial día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!